Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un reto con mi amiga Elena. Hola. ¿Se acuerdan de ella? Hicimos el video de sirenas. Ahora vamos a hacer un reto con una mano de langosta. ¿Una mano de langosta? ¡Ya sé! ¡Suena súper loco! Sí, a ver cómo me sale este reto. ¡Vamos a empezar! Vamos a tener un minuto. ¿Qué opinas? ¿Verdad que suena otra vez loco? Sí, demasiado loco. Tú no empiezas. Sé si voy a poder. 3, 2, 1, ¡ya! No sé cómo se hace esto. Domino este reto. ¡Excelente! Espero que lo logres. 1, 2, 3. ¡Es imposible! Se me fue. Siguiente reto va a ser ponerle Nutella a un pan. ¿Qué? ¡Más imposible! ¡Sí! Soy súper loco. Vamos a empezar con este reto. ¿Estás lista, Elena? Sí, estoy lista. Ok, pones el tiempo. A la 1, a las 2 y a las 3. Ay, se me va a derretir el cuchillo. Lo único que saco son gotas. Ay, no. Uy, mira, se ve rico. Ay, me da gotas. Ay, qué. No, voy a usar la. Ay. Yo pensé que este iba a estar más fácil, la verdad. Ay, yo creo que iba a estar más difícil, yo pensé. Yo siempre pensé que iba a estar más fácil esto, porque solo agarrar el cuchillo y ponerle Nutella. Pero parece que no. ¡Ay, qué onda la otra mano! Está haciendo un desastre, eso sí. No puedo poner... ¡Oh, estoy derramando la Nutella por todo el... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Resulta que no logré ponerle Nutella al pan y se lo puse en la mesa. Ay, Sofía. Entonces, bueno, esto sí lo voy a hacer con la mano. Voy a empezar yo a
Pues hacer lo mismo que Sofía. Bueno, ¿me puedes poner el tiempo? Va. Una, dos y ya. ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! Pues ya está, manché la mesa, está bien. Está bien, Sofía. Creo que esto está mucho más difícil de lo que pensaba. Sí, o sea, es más difícil que abrir un dulce con la mano de langosta. Esto está más difícil. Creo que sí, amigos. Inténtenlo en casa y está muy difícil, aunque ustedes crean que es muy fácil. ¡Ay, se me acaba el tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Este round es empate! El siguiente reto es escribir nuestro nombre y dibujar un dibujo y tenemos que adivinar qué hemos dibujado. ¡Una, dos, tres! ¡Súper difícil! Yo creo que sí se ve fácil, te está quedando bien tu nombre. ¡Tower is this! ¡Vamos, Elena! ¡Sí se puede! La N te salió como una R. Yeah. Elena. Ok, ahí está. Ahora voy pero a dibujar. Que sepa lo tenga. Ahora voy a dibujar un... no sé. Tiene la cara y tiene la colita. Puede ser, pero no. Tiene dos oportunidades más. ¿Un pescado en montañas? Última. ¿Un unicornio? No, esto era un sol, un círculo y estaba haciendo los polos, pero no me dio tiempo. ¿Ustedes lo pudieron adivinar? Yo creo que está muy fácil. ¿O muy difícil? No lo sé. Bueno, ahora es mi turno y voy a ver cómo me va con la mano de langosta. Ok. ¿Me puedes poner el tiempo? Oh, sí. Empezamos en uno, dos, tres. Y tuve que parar. Ok. ¡No! ¡Se mueve la hoja! Oh, está haciendo mi nombre de puntitos. Okay. So... ¿Un sol? No. ¿Una flor?
Ya te gastaste tu tres oportunidades de ser mi tortuga, pero no me salió tan bien. La cabeza, el caparazón, las patitas, la cola y la... Esa patita no me salió tan bien. Bueno, pues la verdad, sí estaba un poco fácil. Bueno, la ganadora de este reto es Elena. Ahora tenemos que usar la mano de langosta para hacer una torre de vasos. Esto sí va a estar difícil. Creo que son de los más fáciles. Yo voy a tener que empezar para averiguarlo. ¿Estás lista con el tiempo? Estoy lista. Bueno, vamos a ponerlo. Uno, dos, tres. Voy a empezar de abajo. Uy, quiero más. Uy, ¿cómo volteo los vasos? Ay, no. Se me va, no se me va. No te preocupes, Sofía, yo te los puedo traer. No, no. El acantilado de los vasos. Ahí está, esto me salvó. ¡Ay, sí! ¡Vamos, Sofía! ¡Oh, ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Sofía! ¡Ah! ¡Que me vas a ganar este round! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No me agüites, Elena! ¡No me agüites! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, sí! ¡Lo hice el último segundo! ¡Muy bien, Sofía! ¡Hiciste tres pasos! Bueno, espero que tú también tengas suerte. Te la deseo, Elena. Bueno, ¿empezamos? ¡Una! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos! Te recomiendo empezar por abajo, así puedes ir sacándolos de poco a poquito. Méteselos en el hoyo y ya los vas sacando. Voy a intentar de esta forma. ¡Oh, no! ¡Oh! Parece que estás haciendo una michelada. ¡Vamos, Elena! ¡Tú puedes! Espero que sea empate. ¡Vamos! ¡Se acabó el tiempo y no nos dimos cuenta! ¿Qué? ¡Ni siquiera pude hacer la torre! ¡Creo que este round ha ganado Sofía! Ahora vamos a hacer el último round porque quedamos en empate. Ahora tenemos que pasar con esta pequeña cucharita el cereal a diferentes platos. Empiezas tú, Elena, porque yo empecé la otra. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay, me voy a caer! ¡Vamos, Elena! ¡Oh, no! ¡La cuchara! ¿Cómo pasa esto? Okay, voy a intentar.
cuchara con todo y marshmallows. Estoy apodado, me estoy estirando. Que también pase lo mismo que Elena. Entonces, quedamos en paz.